Aquí hay gente muy mayor, gente que tiene, bueno, pues unas pensiones muy pequeñas, de jubilado, de pensionista, pensionista pagas muy pequeñitas, 400, 500, 600 euros y no dan hecho frente a la cantidad de dinero que valen las obras de aquí de, de los ascensores. Y luego, aparte de eso, que los ascensores pues también muy lejos porque mucho, 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 pero ahora parece ser que este año solamente hay para dos ascensores. Como comprenderás, para dos ascensores con la cantidad de edificios que hace falta aquí, pues, pues no es nada. O sea que llegaremos al... 2050 e aún estaremos en ascensores, porque, bueno, a este ritmo, el año pasado decían que iban a dar para seis, non salió ninguno, este año dicen que para dos, e, bueno, los que están ya, ya es gente que ya puso los ascensores que está esperando por la subvención, o sea que non se va a hacer ninguno más con subvenciones, porque non, bueno, porque non hai. Todos son escaleras, todos son barreras, todos son barreras. Entonces, claro, la gente mayor pues, que vive en los terceros, en los cuartos, pues cada vez le cuesta más. Entonces, pues no salen de casa por culpa de la accesibilidad, que no, no, no pueden. Y bueno, pues la gente cada vez va más, siendo más mayor, los años van pasando. Y, y la gente, bueno, llevamos esta candidatura, la anterior y la anterior. Y gente que tenía 60, 70, 80, pues ya va para 90 y otros, por desgracia, pues ya están enterrados. Entonces lo vemos, bueno, pues muy, muy difícil, muy complicado, porque no vemos eh, nada, no se ve nada de ayudas, ni de subvenciones, ni de arreglos, ni de nada. Y un plan integral para el barrio, pero bueno, nosotros de momento no, no tenemos contestación ni de nada, nada, ni proyecto, ni presentación de nada, absolutamente para nada. ¿Qué es lo más urgente? Bueno, ahora lo más urgente ya es todo, porque ya ves, la gente se cae por las calles, las aceras están todas que dan pena, dan vergüenza, las rosetas, las todo por donde vas, las tuberías se están reventando continuamente. Pues en mi caso, mi marido enfermó, le empezó a doler una pierna, enfermó y le pusieron una prótesis de cadera, pero no podía andar y tuvimos que ir para la aldea un año. En el bloque de al lado de Toña tuvieron que marchar porque también la gente era mayor, ¿eh? el marido falleció pero la, la madre está con una hija son, son cuatro pisos de momento podemos yo vivo en en el primero de momento allá podemos allá al pero bueno el día de mañana <laughs> quién sabe <laughs> porque hay gente que también en edificios que son mayores y tienen una pensión baja y, y claro eso depende depende de lo que cueste porque tampoco no nos dejaron nada de lo que como iba a salir lo que iba a costar y todo eso entonces Nosotros queríamos saber más o menos lo que teníamos que poner nosotros para saber una idea y eso no nos lo dijeron.